todo este tema del COVID-19, pensamos en inyectar alguna cosa que pudiera ayudar. Entonces surgió la idea de las pantallas faciales. Lo que pasa es que lo teníamos desde abril prácticamente cerrado todo, con moldes hechos y los proveedores que han contactado para el tema de las pantallas, las gomas, etc. Pero quisimos homologarlas, certificarlas, y pues desde ese tiempo hasta ahora no hemos estirado con toda la normativa y topando una cosa con otra hasta que ya lo hemos conseguido. Y lo primero que queremos es, antes de salir al mercado, es repartirlas para todos los niños de Villa de Río a través del ayuntamiento. Hemos contactado con ellos y ellos han contactado con los colegios para quedar y entregarlas. ¿De qué manera el ayuntamiento participa en esta entrega? Nosotros simplemente hemos sido en eso de unión y el contacto con los colegios. Nos hemos puesto en contacto con los colegios para saber el número de alumnos y eso es lo que hemos hecho nosotros. La generosidad ha sido de la empresa. Nosotros le damos las gracias a la empresa, en primer lugar, al ayuntamiento, como ha dicho María, por ser el nexo de entre nosotros y la empresa, y pues, por supuesto muy agradecidos porque cualquier ayuda viene bien para la situación que tenemos. Y si recae sobre los niños, pues, que es el futuro que tendremos, pues mucho mejor todavía. Entonces, Juan, muchísimas gracias en nombre del colegio por vuestra ayuda y por alentarnos a nosotros, que a nosotros también nos sirve de ánimo y de estímulo el saber que hay gente además de nosotros preocupados porque esto siga para adelante y dispuestos a apoyar en todo lo que se pueda con esta pandemia por el bien de los niños. Entonces, nuestro agradecimiento máximo. Nada, cualquier cosa que necesitéis, sabéis que nos tenéis a vuestra disposición. Para que nos explique un poco qué consiste el producto, cómo ha sido el proceso de homologación y todo eso. Sí, el producto va embolsado, son kits que van embolsados. El kit se compone de una diadema, de dos pantallas de PET, de dos gomas y protectores, dos juegos de protectores. ¿Vale? Aquí vienen las instrucciones también para montaje, debe de quedar totalmente herméticamente cerrado mediante unas pestañas, ¿vale? Y una vez montada, simplemente es ajustar la goma a la cabeza del niño o de la persona que pueda ponerse. Es decir, no tiene por qué ser exclusivamente para niños. Se lleva unas pestañas donde se aloja la pantalla para que se quede bien fijada. Tiene aquí los laterales, tiene dos, y aquí en el centro tiene otra, ¿vale? El proceso de homologación pues es muy complejo porque miran todo, tanto los sistemas de antibao que van aquí como los anclajes para que queden perfectamente y no queden ni un milímetro, no, ni medio milímetro por ningún lado para que no pase el virus. Y luego pues también te van dando instrucciones respecto a las protecciones, respecto a todo. El tipo de pantalla para que no haya reflejos. Y luego también vamos a llevar un control de calidad. En cada caja va puesto su número de lote para saber si hay algún problema en algún momento, seguir la trazabilidad y ver dónde puede haber algún problema.